Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good evening. Good evening. Hello, good evening. Thank you so much for being on time. It's Friday. Nice. It is Friday, right? Even though it's not, but for us, it is. It is, it is, it is. So nice to see you. Nice to finish the second week. My goodness, time flies, right? So vamos super rápido. Que ya se nos fue la second week, right? Segunda semana del módulo. Le digo, no es viernes, pero para nosotros sí, right? It is Friday because we don't have class tomorrow, right? So nice. Thank you so much for your camera, for the ones that are already with the camera on. Very good. Y creo que faltan bastantes. We are 14 right now. Falta la mitad todavía que venga. Van a estar trabajando en la plataforma los que mencioné ayer, right? Víctor Manuel, go ahead. Hola, una pregunta, ¿para hasta qué día tenemos para hacer las lecciones? La lección 3 y la lección 4. Section number 3 in the midterm exam, it's today at midnight. Así que Víctor Manuel, si no ha terminado, le toca la perolada de café al final de la clase. Bueno, y yo es que yo por el trabajo, por el trabajo no me queda, sí, aún estoy aquí en el trabajo, estoy en realmente casi no me queda tiempo. Ahorita estoy registrando unas cosas y estoy en la clase, estoy. Ay, Víctor. Estoy bien saturado. Eso veo, Víctor. Le creemos que está en el trabajo porque Sí. Lo estamos viendo. Pero sí, mi modo, ve ahí con lo más que avance y si no, pues, porque mañana van a revisar a primera hora, a las 8 de la mañana. Entonces ahí. Lo del día de ayer, sí, lo que terminé todo, lo terminé. Solo una pregunta, me equivoqué en una actividad, creo yo. Solo esa, pero yo creo que esa pregunta no me afecta en nada, ¿no? Solo No, así la de. no, si es solo una, no le va a afectar. Igual, la sección 4, esa sí es para la otra semana, Víctor. O sea, ahorita, sección 3 y examen de mediado de curso es lo que usted necesita. La sección 4 es hasta el jueves de la siguiente semana. En la sección 3 viene el examen, incluido. Después que termina la sección 3, aparece el examen. El examen. Tiene literales, creo yo, si no estoy mal, literal A, B, C, D. Por ahí más o menos. Okay. Sorry. Me Creo informa que. Karen Quintanilla que no tiene buena señal. Está intentando ingresar a Zoom. Ok, Karen. Creo que Cintia Paola levantó la manita, no sé si. Sí, fíjense que ahorita voy de camino a casa, por eso no he conectado la cámara, pero según Waze llego en 10 minutos. Ok, Cynthia, no problem, no problem. Gracias. Let's see, Juan José, how are you, Juan José? Good night, teacher. Fíjense que a mí me llegó ahora un mensaje a WhatsApp que es para la inscripción del segundo módulo, que tengo que mandar la documentación y eso. ¿Eso es para cuando terminemos este módulo o cómo sería? Porque hasta al parecer tenemos como hasta el 16, algo así, para mandar eso. Muy buena pregunta, Juan José. And the answer is very simple. It is, okay? So, lo que le están enviando es ya para inscribirse al siguiente módulo. O sea, aquí los administradores de los técnicos de inglés corporativo están asumiendo que usted va a continuar y obviamente que usted va a pasar el módulo, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso le mandan a pedir la información antes de que este módulo finalice. Entonces, Okay. lo que yo le recomiendo es que envíen esa documentación lo más pronto posible. No esperen la fecha de vencimiento, porque normalmente es lo que uno hace, ¿verdad? Por naturaleza, tengo hasta tal día, dice ese día, anda uno ahí preocupado cómo hacer. Entonces, lo que sucede es que creo que les comenté
que hay unos cupos, ¿verdad? Limitados para los módulos. Y Sí. si usted es de los últimos, pues obviamente el que usted es el de los últimos en entregar esa documentación, usted va a ser de los últimos que va a ser inscrito. Y Claro, se va a claro. quedar y pueda que sus compañeros ya estén inscritos, empiecen clases y usted todavía no, porque le Claro. están ubicando en otro grupo. Entonces, mi recomendación es esa, que si usted, sorry, si usted recibe documentación pidiéndola ahora, o sea, usted envíelo hoy mismo, no espere Sí, el último día. sí, de hecho yo le respondí a ellos que el día de mañana lo voy a mandar el físico por lo mismo de que, o sea, tengo que ir al ciber y eso, ¿verdad? Entonces, pero sí el online hoy mismo lo mandé. Ok, perfecto, perfecto, está bien. Sí, así háganlo. Entonces, envíenlo y la otra semana, a partir del día lunes, usted tiene que empezar a trabajar la sección 4. Y el 50%, es decir, la mitad, perdón, la mitad de la sección 5. Ok. So, let me go back to the attendance file right here. Y, like always, please let me know if you are here. Okay, let's see, today is Thursday, right? Thursday night. So, Alba Luz. Present. Okay, nice. Andrea Mireya. No está Mireya. Andrea Patricia. Andrea Patricia, no. Andy Mauricio. Presente, presente. Nice, Mauricio, nice. Ashley Maribel. Present. Nice, Ashley, Naomi. Naomi, Naomi no está. Vladimir Amadeo. Teacher, él todavía no se va a poder conectar porque va conduciendo y no tiene buena señal. ¿Quién me dijo, perdón? Vladimir Amadeo, él todavía no se va a poder conectar porque va Ah, ok. conduciendo. Ok, so, pero cuando llegue ahí que se conecte para cambiarle ahí la asistencia, no hay problema. Sí. Cintia Paola. Present. Thank you, Cintia. Daniela Mercedes. Here. Nice. Diana Alexandra. Diana no está. Elmer Iván. Me presento. Nice. Aquí un niño gritón. Erika Ivonne. Present. Nice. Let's see. Fabiola Ernestina. Present. Nice. Gabriela Noemí. Present. Nice. Gilma Cristela. Gilma no está. Juan José. Present. Nice. Karen Joana. Karen Joana, ¿no? Catherine Margarita. Catherine Margarita, ¿no? Marcia Beatriz. Present. Okay, Marcia. María, Marily. María Marilín, ¿no?
Noelia, Elizabeth. Present. Nice. Ovidio, Alexander. Present. Nice. Santo Guadalupe. Present. Nice. Sara Abigail. Sara y Abigail. Sara y Abigail Funes, ¿no? Víctor Manuel. Ahorita regresa Víctor, solo anda haciendo unas cosas. Ok, gracias. Wendy Janet. Present. Nice. Williams Alejandro. Present, teacher. Ok, Víctor, right? No problem. Williams Alejandro. Present, teacher. Nice. Xiomara Elizabeth. Xiomara Elisa. Ok, nice. Yesenia Guadalupe. Present. Ok, very nice. Thank you. Okay, sorry, thank you. We are going to validate the attendance one more time at the end, right? Ya usted sabe que siempre validamos la asistencia al final. So let's see, let me share the screen right here. And let's see, we have the yes, no, and where questions with B. Vamos a hacer como un resumen, ¿verdad? Hemos venido hablando del verbo to be. So, estamos claros que el verbo to be es como la base del idioma inglés, tiempo gramatical, que significa ser o estar, right? So, we have the subjects, lo vimos, ¿verdad? Que hemos visto los sujetos, I, you, we, they, he, she, it, right? So, those are the subjects. Luego tenemos que el verbo to be, right, is divided like in three options, right? Am, is, are, okay? Am, it's para mí, ¿verdad? Yo, ok, I am, am, ok, si ocupo el apóstrofe, right? So the other one is, right? Ese es singular para un él, un ella, una cosa, un objeto, un animal, right? She is, he is, it is. Y we have the other subject, the other action, that it's are, ok, are, este es plural, ok, aquí van dos, tres, cuatro, 50,000 infinito, right? So yo digo, we are, they are, you are, okay? So eso es lo que hemos visto, okay? Ahora le estamos agregando yes, no, and where questions with be, okay? Ya vimos diferentes ejemplos donde yo tengo una oración en el, con el verbo to be. Esta oración yo la puedo convertir a positiva, negativa o a pregunta. Eso ya lo... ya lo hemos mencionado, ¿ok? So, en este caso nos pone yes, no. Cuando usted hace una pregunta con el verbo to be, ya sea is or are, or it, or am, right? So, cuando usted hace una pregunta con el verbo to be, esta se llama yes, no question. ¿Por qué se llama yes, no question? Porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Por ejemplo, yo digo, are you a student? Es una yes, no question, porque le estoy diciendo, ¿eres tú un estudiante? Y usted me va a decir, sí lo soy. No, no lo soy, ¿ok? So, are you a teacher? Yes, I am, right? Are you a mechanic? No, I am not. So, vea la respuesta, siempre va a ser un sí o un no, positivo o negativo. Por eso normalmente se llama yes, no question. Pero no hay nada más ese tipo de preguntas. Existen las preguntas con el verbo to be y se llaman information questions, ¿ok? Se llaman information questions, que son WH questions, ¿ok? Son conocidas como WH questions. No le voy a compartir algo de WH todavía porque más adelante lo vamos a ver un poquito más. Aquí nada más
de las WH questions, la única que nos está poniendo es el where. ¿Qué es where? ¿Quién sabe? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, there you go. ¿Dónde? Where. Ok, entonces usted tiene que saber que se pueden hacer yes, no questions con el verbo to be, pero también se pueden hacer WH questions, information questions con el verbo to be. Por ejemplo, acá nos pone, is this your wallet? Yes, it is, or no, it's not. So esta es una yes, no question. Are these your keys? Yes, they are. No, they aren't, or they are not. Okay, so estas son yes, no questions con el verbo to be. Ok, mire, aquí está el is, aquí está el are, hacen el verbo to be. Pero la respuesta que yo voy a obtener es como que yo le diga, ¿eres alumno? ¿Eres estudiante? ¿Eres doctor? ¿Eres sí o no? Sí o no. Usted me va a responder con un sí o con un no. Esas son las yes, no questions. Las otras preguntas que tenemos con el verbo to be se llaman WH questions, WH preguntas, WH. ¿Ok? Quiere decir que son preguntas, ¿ok? Con el verbo to be. Pero esta pregunta ya no es como la del is this your wallet, que es solo information question. Esta es, pide más información, por eso se llama WH, preguntas doble H, ¿ok? Porque la mayoría empiezan con doble H. Y estas se llaman así porque piden mayor información. Ve acá el ejemplo. Where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? The answer, it's in my pocket. ¿Qué dijimos que era pocket? Bolsillo. Bolsillo, right? There you go, el bolsillo del pantalón, right? It's in my pocket. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They are on the table, están en la mesa, right? So, that would be WH questions with where, okay? Hay varias WH. El lunes les comparto una listita, pero en este momento solo estamos viendo where, dónde, okay? Usted le quiere, por ejemplo, le llama a alguien, hey, ¿dónde estás? Where are you? Okay, where are you? Okay, where are you? Where, dijimos, ¿dónde, right? ¿Dónde está mi billetera? ¿Dónde están mis llaves? Okay, where is my wallet? Where are my keys? Y en esta la respuesta no es una yes, estas se llaman yes, no questions, porque la respuesta siempre va a ser sí o no. Sí o no. Are you happy? ¿Está feliz? Sí. Are you sad? No, I am not. Okay, yes, no questions. Pero acá, WH or information question es diferente. Acá lleva como una respuesta completa. Where is my wallet? It's in my pocket. Okay, ¿dónde está mi billetera? Está en mi bolsillo. Where are my keys? Ah, they are on the table. Okay, so I don't know if we are clear. Hay más, aquí solo nos está poniendo el where, pero usted me puede buscar WH questions, por ejemplo, how, what, which, whose, who, son todas esas son WH questions al igual que where, pero acá el libro nada más nos está presentando where, ok, entonces nos enfocamos en ese nada más, pero hay más, ok. So, remember, yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Como que yo le diga, ¿ya comiste? Sí. ¿Tenés hambre? No. Ok, una respuesta corta, una pregunta simple y donde la respuesta sí o no es válida. Ok, en la otra parte tenemos las WH questions or information questions. Se llaman WH porque casi todas empiezan con WH. Y en este caso no son yes, no questions, porque acá la respuesta ya viene siendo más completa, right? Acá yo le digo, hey, where are you? ¿Dónde estás? Y no me dice usted sí o no, sino que usted me dice, hey, I am in the supermarket right now. Ah, aquí estoy en el supermercado, right? Le estoy preguntando más información que un simple sí o no,
Okay, so let's see if we can complete this part. Let's see, this is like a practice exercise right here. Complete the conversation, then practice with a partner. So there are four conversations, right? So, deje ver a dónde está el grupo para enviarle la captura. Aquí está. So, let me take a picture right here really quick. Y vamos a trabajar en esto. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Completar estas cuatro conversaciones. Cada una con, obviamente, la parte respectiva de cada oración. Usted tiene que ir viendo la pregunta. Si es una pregunta con el verbo to be, tiene que evaluar o verificar el sujeto, ¿verdad? Que usted está usando en la pregunta para saber cuál va a utilizar. Is, are, where, ¿ok? So, ya envié ahí la captura. Y no sé si está clara la indicación, qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí está clara la indicación? Sí, está clara. Okay, perfect. So let me open the rooms right here. Vamos a crear cuatro grupos, okay? Uno van a quedar de cinco y otro van a quedar, uno creo que queda de seis, ¿ok? So, let me open the rooms y completemos eso, ¿ok? Cuando regresemos después de cuatro minutos, lo revisamos, ¿ok? Let me open right here. Ya. Uy, ya terminó. Ya terminó. Y yo nada hice.
not really, not really. Continue. Solo los ando visitando por aquí. El 2 de donde dice literal B, why they are in your pocket. ¿Cuál sería ahí? Is. Is. Pienso que. Uh-huh. What. Why is they in your pocket? Yes. Yes. Uh-huh. Yes, they are. Yes, they are. Bea. This is my friend. Ajá. Ok, entonces sería. ¿Cómo lo ven it, ahí? Ahí llamé. It. It is. Creo que sería it. También es. Bueno, es un pronombre, it, pero igual. Ajá, aunque, la, aunque sería. Is it my friend? Porque. No, como por donde está el is, vea, no, no se ve como que fuera pregunta. Ajá. Entonces la vez sería, si it is on your desk. It is on your desk. Your desk. Oh, you're right. It is on your desk. It is on my desk. Ahí está confirmando. ¿Cómo lo ven en la cuarta línea? En la cuarta, en la segunda B. Ajá. Sería están. Entonces, de estar sería. Ah, no. Serías. La A sería, sorry, where is my pen? Sería ahí. Vea. ¿Dónde where, está mi? Where, ah, sí, where de dónde. Porque ajá, es lo de pregunta. Where is, ajá. Ajá, where is my pen? ¿Dónde está mi pen? Y ahí le dice, it is on your desk, vea. Ellos uh-huh, están en tu escritorio. Ah, es que esos son W. Ajá. Uh-huh. Oh, you're right. Uh-huh. Aquí como que le afirma, como que sí, en mi all right. Uh-huh. Están en la, bien, están en la mesa. Es correcto. Ajá. Ajá, entonces sería it otra vez, ¿verdad? Sí. Sí, porque ahí le termina de confirmar que están. Están sobre sí, mi escritorio, creo que. Ajá, porque le dice, sorry, where is my pen? It is on your desk. Están en tu desk. Oh, es cierto, está en mi escritorio. It is on my desk. Sí, tienen razón. Pero. ¿No se supone que además estar en la otra sala? Continuo, ando aquí visitándolos nada más. Continuo, ya voy a moverlos al main. Solo los ando no, visitando. Perfecto, okay, teacher. No, por aquí creo que ya finalizamos. Ok, so let me move. Thank you, teacher.
Okay, welcome back to the main room. Let me share the screen one more time. Yeah, let's see. Okay. Let's see, vamos a ver. Algunos creo que sí lograron finalizar. Creo que había un grupito ahí que le faltaba, pero bueno, vamos a ayudarnos entre todos. Let's see, conversation number one, we have letter A and letter B. So, Williams, please be letter eight. Gabriela Noemi, please be letter B. Vayan leyendo así como ustedes consideraron completarlo, ¿verdad? Okay. Teacher, and I letter B, letter B. You are letter eight, Williams. You are eight, and Gabriela Noemi Orellana, you are letter B. B. Mm-hmm. Okay, teacher. Can I start? Yeah, go ahead, please, Williams. Okay. Is this your umbrella? It is on the table. You are letter B, Gabriela, right here. Mm-hmm. B. Is this your umbrella? Ah, no, perdón, estaba leyendo la tres, me pasé. Okay, okay. No, it is not. Okay, mm-hmm. Now it is not or it's not, right? Very nice. Continue, Williams. Okay. Are these your keys? Are these your keys? Yes, this is your keys. Okay, let's see. Are these your keys? Okay. Are these your keys? So es plural, right? Mira, ahí hay una S, right? Son varias llaves, no sabemos cuántas. Pero pasa de una, ¿ok? So, ¿cómo le quedó ahí, Gabriela, la respuesta? Me dijo. Sorry, read the complete sentence. Lea toda la oración. Are these your keys? Esa es la pregunta y la respuesta. Oh. Yes, they are things. There you go. Yes, they are thems. Okay, nice. Juan Jose, number two, you are letter eight. Let's see, Cynthia Paola, letter B. You are B, Cynthia. Juan Jose, you are letter eight. Exercise two. Where are my glass? No, they are not. You are B, Cynthia, right here. Ah, perdón. Are they your glass? No, okay. They are not. Where is they in your podcast? Yes, they are. Thanks. Okay, nice. Let's see. Where are my glasses, right? Where are my glasses? That's the question. ¿Cómo me dijo ahí? Cynthia, no sé cómo lo dijo usted. Are these your glasses? ¿En cuál? ¿En el B? ¿En letter el B? Le dije, are they your glasses? Uh-huh. So, aquí le está diciendo, como él le pregunta, ¿dónde están mis lentes? Entonces, ahí es como una respuesta en pregunta. Are these your glasses? Como que usted me diga, ¿dónde están mis lentes? Y yo le pregunté, ¿son estos tus lentes? Right? So, are these your glasses? No, they are not. Wait.
¿Y acá cómo me dijo Cintia? Wait, this day in your poker. Wait. Are, sería, aquí sería are, ok. Are they, no puede ser is porque aquí es they, estamos hablando de que son dos, tres, no sabemos cuántos, right? So, are they in your pocket? Yes, they are, thanks, ok. So, así debió de quedar. So, nice, number three. Let's see, Ovidio, you are letter 8, let's see, Ashley Maribel, please, be letter B, okay, number 3. Where are your sunglasses? Are on the table? No, these not, they are my sunglasses. You're right. My sunglasses is sorry, my God. Is this my purse? Yeah, you're right. My sunglasses is in my purse. Thank you. Nice. So let's see. Where are your sunglasses? Right. Where are your sunglasses? There. Oh, they are on the table. ¿Dónde están tus lentes? Están en la mesa, right? They are on the table. No, they are not. Negativo, right? No, they are not. No, no están. They are my sunglasses, okay? They are my sunglasses. O sea que lo que está ahí son los lentes, pero del otro, right? You're right. My sunglasses are positivo, right? My sunglasses are in the purse. Okay, nice. Let's see. Number 4. Alba Luz. So you are letter 8. M. Sara E. Abigail, you are letter B. Go ahead. It is my pen. Continue. Sarai. Como dijo, perdón, discúlpeme. You are letter B, usted es el B. No sé si sería... No, no, it's not. It's my pen. Okay, sorry, I was on mute. So continue with the letter B. Letter A, I'm sorry, 8. Sorry, is your, is... Sorry, it is my pen? Continues, right? Aquí sí ya me perdí, mis. Ok, ¿alguien que le pueda ayudar ahí? ¿Cómo les quedó? Ajá, ¿nadie completó esa última parte? ¿Cómo no, teacher? Nosotros lo logramos y ahí pusimos it's on your desk. Y luego, oh, you're right. Okay, it, yeah. It's on my desk, but in the letter A, nosotros pusimos sorry, where is my pen? Okay, there you go. Ajá, veamos esta, dice this my pen, okay? So it is this my pen, como que yo me esté preguntando, ¿es este mi lapicero, right? It is this my pen.
No, it's not. No lo es, right? No, it's not. It's my pen. Sorry. Okay. Where is my pen, right? ¿Dónde? Okay, ¿dónde? Disculpe, ¿dónde está mi lapicero, right? Sorry, where is my pen, okay? It's on your desk, right? It is or it's, abreviado con el apóstrofe or not. Los dos son correctos. It is on your desk. All right. Oh, you're right. There. On my desk, okay, or it's on my desk. Es como el objeto, right? Están en la mesa, están ahí, ¿verdad? En el escritorio. Nice. So let's move on. Let's continue. We have time for one more. So look, prepositions. Y para esto sí tengo aquí una imagen que les quería compartir. So there are different type of prepositions. ¿Alguien se acuerda de las preposiciones cuando estudiaba? Ante, bajo, con, contra. Ok, ajá. Y uno hasta tendría que aprender, ¿verdad? Ahí habían así como que varias formas. Déjeme ver si le puedo mandar aquí. Esta captura de las prepositions, aquí están, ok, aquí el manual las proyecta, pero yo tengo aquí unas así siempre de, como de dibujitos y hay más, ok. So, le voy a compartir unas, deje ver, unas tres imágenes, sí. Si esto me lo permite, porque esta cosa no sé por qué no. No quiere cargar. Deje ver dónde están las pictures right here. Ok, prepositions. Hay diferentes tipos de preposiciones, right? Usted busca en español y está la preposiciones de modo, de tiempo, de cantidad, de lugar, ok, de manera. So estas son prepositions of place, right? Lugar, ok, lugar. Vea, yo le he mandado otras adicionales que usted me va a decir, no, pero mire, eso no está ahí en el libro. Por eso se lo mando, ¿verdad? Porque este, usted no se va a quedar solamente con lo que está en el libro. Usted puede ir agarrando un poquito más, right? Esto es lo que usted ha practicado en la plataforma, sí, pero puede usted ver que hay más prepositions, right? Por ejemplo, acá veamos in. ¿Cómo entiende usted el in? Vea la llavecita y todos están como en una caja, right? So hay una caja. So in, esto está adentro, ¿verdad? Cuando usted dice voy a poner esto adentro de la refri, right? In the refrigerator, right? Dentro. Aquí está la question, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? The keys are in the box. Okay, the keys are in front of. In front of. ¿Cómo entiende usted el in front of? Enfrente de. Enfrente de. Muy bien. Usted me dice, mire, yo vivo enfrente de la clínica, okay? I live in front of the clinic, so in front of. Estas palabritas ya vienen así, no me la vaya a cortar, ¿ok? In front of. Más adelante ustedes van a ver otro proceso gramatical, pero eso es más adelante. Ahorita usted aquí mantenga esto unido, in front of. Then we have behind. Escuche, behind, right here, behind. ¿Qué entiende usted por behind? Detrás. Ajá, nosotros decimos atrás de la mesa, right? Atrás de, venía caminando detrás o atrás, no sé cómo dice usted, pero mal dicho, ¿verdad? Este behind es en mi espalda, right? Behind, ¿ok? Tras de mí, ¿ok? Viene caminando tras de mí. ¿Ok? Then we have on. On. ¿Cuál sería on? Sobre. Sobre, ok. Usted me dice, mire, yo tengo el libro
sobre la mesa, ¿ok? Porque no lo tiene adentro de la mesa metido ni abajo, ¿verdad? Sino que está puesto ahí sobre, ¿ok? The book is on the table, ¿ok? Viene usted y le dice, mira, alcánceme aquel lápiz que está en la mesa, ¿right? So look for the pencil that is on the table, ¿ok? No va a buscar usted arriba o en el suelo, le están diciendo en, sobre la mesa, ¿right? Next to. ¿Qué podría ser el next al to? Al lado de. Así sería como la traducción correcta, al lado de, pero nosotros decimos a la par, ¿verdad? A la par de la mesa está la cocina, a la par. Yo vivo a la par de la escuela, ¿right? So, next to, ¿ok? Next to, continuo a. The last one that we have right here in the book, it's under. ¿Cómo entiende usted under? Como debajo de. Ajá, abajo de. Muy bien. Es así, abajo de. Ahora, yo le mandé, creo que unas adicionales, pero con dibujito ahí para que usted vea. In front of, ya lo vimos, behind, about. Ok, ve ahí en la primera de donde está un gatito con unas cajitas amarillas. About. ¿Qué será eso? Yo lo entiendo, teacher, que es como que está arriba de, pero no sobre, sino arriba. Uh-huh. Pero como no sobrevolando, arriba. Mire, porque ve ahí el gato no está tocando la caja, ¿verdad? Está como arriba, pero sin tocarla, porque si no sería on, si la estuviera tocando, está sobre la caja, right? On the table. Pero aquí está about, o sea que no está tocando, right? So está sobre algo. Between no está acá. Between, ¿qué es between? En medio de. En medio de. Ok, usted me dice, mire, es que yo vivo entre la quesería y el supermercado. Qué sé yo, right? So that would be between. Cuando usted tiene dos cosas a la par y usted me quiere decir, mire, es que yo ahorita estoy aquí a la par de la mesa y la silla, right? So it's between the table and the chair. What else? Under ya lo tenemos. In near. Este de near, ¿qué será? ¿Alguien near? Será al lado. Continúa, cerca. O sea, nosotros así decimos, mire, está, estoy cerca de tal cosa, right? So that would be near, ok? Una cercanía, ok? Near. Y el otro dice beside. No sé si ven una diferencia entre los dibujos. Ninguno está igual, right? So en todos el gatito pegado. Está. Beside, continuo a, ¿verdad? Cerca de. Besides, ¿ok? Continuo a. Puede ser similar con el near. Usted me dice, mire, es que yo voy aquí cerca de la del super, ¿right? I will go near to the supermarket, ¿ok? Ahora, el beside es más, como topadito y está ahí, pues, o sea, yo digo continuo a. Luego les mandé otra. Under, between, out, or out or in, about, behind, on, in front of. Creo que ya lo habíamos visto. Y las otras que le mandé de unos gatitos también, pero con cajitas café. Behind, in front of, between, on the right, on the left, opposite. So, creo que aquí tenemos un par más. Por ejemplo, cuando yo digo on the right, ¿qué quiere decir on the right? A la derecha. There you go, a la derecha. On the left, a la izquierda, ¿verdad? Son otras preposiciones que podemos ocupar. On the left. On the left, between, on the right. Ajá, alguien tiene manita levantada, creo que es Gabriela.
Yo me salí un momento porque tuve un apagón aquí y ahorita me ingresé. Okay, no problem, Gabriela, right? So, ahí estudian las prepositions, okay, acá como yo le digo, aquí magia no hay, aquí hay que repasar, hay que estudiar y hay que ir viendo qué es lo que yo voy adquiriendo de este módulo. Déjeme ver. Are we okay with the prepositions? ¿Estamos bien ahí con esas preposiciones que se le han compartido? Lo que usted puede hacer para practicar, como yo le digo, ¿verdad? Lastimosamente yo no voy a revisar la enseña, deme el cuaderno, a ver si lo hizo. No, yo simplemente le doy la orientación, right, de poder usted aprender todo esto. En su tiempo, pues, porque no todos tenemos el mismo tiempo. Pero ahí, ¿verdad? So, Marcia, creo que tiene una duda. Sí, el de below y opposite, no sé si dijo qué significaba. Vaya, el opuesto sería, ¿verdad? Opposite, quiero ver, por aquí lo tengo, opuesto, ¿ok? So, I have sería el opuesto de, y creo que solo ese me faltaba, on the right, on the left, a la derecha, a la izquierda, right? About, below. Belong, ok, este es como pertenece a, usted me dice, I belong to San Miguel, ok, yo soy parte de San Miguel, o sea, usted vive ahí, ¿verdad? I belong to San Salvador, right? So yo pertenezco una parte mía allí a San Salvador, right? So belong es como, ¿cómo le digo? Belong, pertenencia, ok, belong. Nice. ¿Estamos bien ahí? Let's see, we have 5 more minutes, ok. So ya no nos va a dar el tiempo, pero trate de completar esto, ok. Usted trate de hacerlo él. En su casa, complete these sentences, then listen and check your answers, ok. Usted completa, aquí hay un ejemplo, mire. The books are in the school bag, ok. Los libros están en la mochila, bolsón escolar, como usted le quiera decir, right? So, trate usted de completar este ejercicio, ya que mañana no hay clase, complételo, el lunes empezamos a revisar por acá, ok? So, básicamente terminamos la sección 2, ok? El día lunes estaríamos iniciando ya la section number 3. Ah, no sé qué le pasa a mi cámara por rato, es que se queda ahí medio muerta. Ok, so, pregunto, las personas que mencionamos el día de ayer pendientes de la plataforma, no sé si ya lograron completar y ponerse al día. Nadie, de casualidad, nadie estaba pendiente. Buenas noches, sí, yo lo completé ahora en la tarde. Ok, perfecto, Xiomara. Nice. So, lo importante es que usted cumpla. Mande esos comprobantes del manual. Mande los documentos de registro para el siguiente módulo. Tenga fe que va a pasar, ¿verdad? Y que va a continuar el siguiente módulo. Manden ese comprobante que han pedido ahí el grupo del que se le dio el manual. Y pues trabajemos en la plataforma. Eso es sí o sí que usted debe de estar al día con la plataforma. Bien, tengo 3 minutos antes que se me vayan. Necesito validar la asistencia de ustedes, los que no contestaron al inicio, como siempre, ¿verdad? Se hace. Deje ver aquí este documento. Aquí está. Bien, igual menciono los que no tienen asistencia. Andrea Mireya. Andrea Patricia. No.
Ashley Naomi. Ashley Naomi. No. Vladimir Amadeo, creo que ahí está. Sí, gracias, ya lo había visto ahí. Diana Alexandra. Gilma Cristela. No, y Karen Giovanna. Karen Giovanna Quintanilla. Catherine Margarita. Karen Joana ya se desconectó, estaba conectada, se le fue el internet a ella. Ok, that would be Karen Joana. Sí, Karen Joana. Ok, no problem. Catherine Margarita, María Marilí. Marilí no está. Sara Abigail. Y Saraí Abigail, a todos, que casi tienen present. El mismo, ¿no? Ah, ¿usted es Saraí? Sí. Ok, sí, Saraí ya la había visto. Y Sara es la que no está. Bien, ahí está ya validada la asistencia. Usted tiene que llevar un récord. El lunes, si ustedes gustan, me acuerdan, pero me acuerdan. Puedo ver el porcentaje que usted lleva de el tiempo de conexión, ¿ok? Ya prácticamente estamos terminando la segunda semana hoy. Quiere decir que usted el lunes debería de tener el 50% de asistencia a estas reuniones. Pero me acuerdan el lunes, puedo ver ese score, esa información, pero me acuerdan de verdad que no se me vaya a olvidar. So then the rest, so thank you for being on time and working the platform. Creo que la mayoría pues ha trabajado y se ha esforzado, so appreciated that, right? So time is over, please enjoy your weekend, okay? Relájese, descanse. Si ya trabajó en la plataforma, si no ha trabajado la plataforma, tiene que trabajar, no se puede ir a dormir, pobre Víctor, hasta que termine. Sí, la gran perolada de café que va a tener ahí Víctor, pero hay que hacerlo, por lo menos el ejercicio 3 y el examen tiene que estar ya el 4. Usted tiene el lunes para empezar. So, time is over. Appreciate it. So, mañana no vaya a venir. Mañana no vaya a entrar a este link porque no va a haber nadie. Ok, so, esto nos vemos el próximo lunes. Ok, so, bye bye. Take care. Good night. See you on Monday. Bye bye. Bye. Good night. Good night. See you bye Monday. Bye bye. See you bye bye. Monday. Bye bye. Good night.